en tu programa técnicamente. Queridos hobbits, prepárense para emprender un viaje por el cosmos. ¡Ah! El universo creó al hombre para contemplarse a sí mismo. <laughs> Ah, quiero. <laughs> Oye, mi querida, Citlali. Uh, ¿Es para darle iluminación a su presentación? ¿Se, ac ¿se acuerdan de Citlali, mis queridos hobbits? Hola. Este es mi asistente. Ya, yo sé que ya pasó mucho tiempo, que ya habían olvidado que Ragan entraba por sus pantallas para llevarles temas de ciencia y de tecnología. Pero estamos de regreso nuevamente, de un largo viaje por el tiempo y el espacio. Me tienen aquí nuevamente para platicarles, para contarles de todas las hazañas del ser humano, hazañas intelectuales. Mi querida asistente, ¿cómo estás y cómo te fue? Genial, me fue muy bien. Aprendiendo como siempre. Eso es bonito. No dejen de aprender. Recuerden, cada día se aprende algo nuevo. ¿Y qué tenemos hoy de sorpresa, mi querida Citlali? Pues no, nada más hay una sorpresa. Hay muchas. Y por eso tenemos un gran invitado. Ah, un invitado. Pues prepárense, porque siempre los invitados que hay en técnicamente son invitados muy especiales que pueden arrojarnos. Sabiduría. Bueno, eh, pues por eso tenemos a un gran maestro. Es maestro en ingeniería, el maestro Juan José Hurtado Morena. Bienvenido. Y bueno, él es ingeniero químico metalúrgico de la Facultad de Química de la UNAM. Tiene maestría en ingeniería metal mecánica, fundador de los laboratorios de automatización y robótica en la unidad profesional de interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas de UPixa. Aquí estamos hablando pues del Instituto Politécnico Nacional y que fue de la de la primer, bueno, fue el primer nivel mundial donde se enseñó robótica a nivel licenciatura y que es base para otras carreras, como cuál es, bueno, mecatrónica, eh, biónica, entre muchas otras. Y bueno, actualmente es jefe del Departamento de Extensiones y Apoyos Educativos, encargado de becas, servicios sociales y bolsas de trabajo. como ven? Pues bienvenido, muy, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes, lo que deseen es, para muchas gracias chicos pues ustedes se están dando cuenta de que tenemos un invitado que nos va a hablar muy de cosas muy interesantes bueno recordarán ustedes que eh, nuestro invitado es especialista en robótica y bueno pues eh, es fundador de la, de la carrera, ¿verdad? Sí, sí de, bueno, dentro de ingeniería industrial hicimos la especialidad que fue automatización y robótica y fue la primera escuela a nivel nacional donde se enseñó ya la parte de la automatización y la parte de la robótica ya con fines de aplicación más importante inclusive porque inclusive le hicimos eh, primero antes que CIME o que es también del Politécnico Nacional o antes que la UNAM o antes que otras escuelas y que ha traído grandes beneficios a lo que es la industria nacional y lógicamente tiene que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de ahora. Efectivamente. Y para ir encauzando la plática, bueno, pues hablando de robótica, qué mejor que tomar al robot más especializado, más inteligente, bueno, más todo que tenemos en la actualidad, que es precisamente el Curiosity, aquel robot que viajó durante ocho meses en el frío espacio para llegar y posarse sobre la superficie del planeta Marte y realizar investigación vamos a iniciar con nuestro eh, nuestra aventura intelectual eh, platicando de de cómo surge el, el, el robot curiosity sabemos que se que se tardó un tiempo bastante largo en diseñarse, ¿no es así? Sí, fueron casi ocho años entre la que inicia la parte de la planeación, el diseño, la construcción, y costó 2.500 millones de dólares. Para darse ustedes una idea, es tanto como el presupuesto de un año de toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue una inversión que buscaba principalmente busca ver la habitabilidad que podemos tener ahora sí que los humanos de la Tierra para poder llegar en su momento a colonizar Marte a mediano plazo. Entonces, esos 2.500 millones de dólares otros 30 mil millones de pesos que es equivalente al presupuesto que tiene la UNAM en un año, pues también este dinero se gastó pero en ocho años, porque hay que hacer la investigación, hay que contratar ingenieros, hay que hacer cosas, ahí participaron dos mexicanos muy ilustres que ya hablaremos de ellos en su momento, porque impactaron muy fuertemente lo que ahorita estamos viendo en el Curiosity dentro de Marte. Recordemos que el Curiosity aterrizó, más bien am amartizó, Llegó el martes, el 5 de agosto de este año, y tenemos ya cumpliéndose hoy, que es día 5, cuatro meses en que el Curiosity está desarrollando toda la parte experimental con grandes descubrimientos que has hecho hasta el momento. Muy bien, pues vamos iniciando, vamos iniciando la plática. ¿Qué les parece a ustedes si empezamos viendo? Bueno, ya vemos que son ocho años de trabajo arduo, de dibujo, de diseño, de. de, 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 de de solución de problemas, eh, tanto en el papel como ya en, 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 en el área de ingeniería, de construcción, de los materiales que se van a utilizar para construir esas piezas que, que conforman este robot, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, iniciando eh, la aventura, el Curiosity despega de la superficie terrestre impulsado por un cohete poderoso. Este cohete, eh, ¿cómo podemos describirlo a grandes rasgos, mi querido maestro? Imagínese un tubo en cuenta el tanque de gas de su casa y que adentro tiene pues un combustible, o son combustibles sólidos, y eso a final de cuentas, pues, hay una válvula de escape que sería la parte inferior de ese cohete, donde al haber una reacción, hay un proceso de oxidación. Y eso hace que haya un impulso. Acuérdense de las leyes de Newton. Ahí es donde podemos ver nuestra primera aplicación grande de la física para poder hacer que ese poderoso cohete vaya llegando, supere lo que es la atmósfera de la Tierra y más adelante vaya haciendo que ese Curiosity, que está encapsulado dentro de un transporte, vaya a poder llegar en su momento a Marte. Excelente. Pues. Eh... Casualmente yo traigo un pequeño experimento para demostrar a nuestros queridos Hobbits esta, este asunto de la ley de Newton, de que a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad y de sentido contrario. Exactamente. Entonces, si me permites, Juan, oh, bueno, claro. Vamos a, a, a encender aquí la mecha de nuestro experimento, a ver si podemos enfocar el. el el matraz que tenemos aquí para ir calentando esto que ven ustedes aquí es agua. Este aparato ya lo habían visto ustedes en alguna otra ocasión, verdad? Pero este bueno, ahora nos sirve para demostrar claramente lo que son las, la, 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 la ley de la acción y la reacción. Y en lo que esta agua adquiere sus casi 100 grados centígrados para iniciar su ebullición y se empieza a convertir en gas, y este gas se empieza a comprimir en la parte de arriba y empieza a escapar por los ductos que tiene este reiletito que tenemos aquí. A ver si podemos este, verlo más cerca. Esta, esta pieza que gira, que tiene unas perforaciones por aquí para que escape el gas. Y empiece a funcionar, en lo que va calentando, pues seguimos entonces platicando de que nuestro eh, curiosity eh, a bordo de esa de ese cohete sale de la de la atmósfera terrestre, sale de, de su campo gravitatorio y se lanza rumbo a, al planeta Marte. Y fíjate una cosa importante, no es directo que yo apunte el cohete a Marte, porque pues también Marte se está moviendo, no tiene su traslación alrededor del Sol igual que la Tierra. En, eh, podemos comentar, por ejemplo, en el caso de Marte, pues está tardando 687 días en girar alrededor del Sol nosotros pues, tenemos 365 días y horas y minutos entonces no apuntamos directamente a marte sino va a una dirección donde sabemos que a un cierto tiempo nos vamos a encontrar con marte entonces ahí donde está llegando nuestro cohete y ahí estamos empezando a ver cómo empieza a moverse a ver, si esa podemos energía. ver aquí este producción si podemos ver aquí este esta parte de arriba de estamos viendo cómo empieza a soltar el vapor a ver si se ve el vaporcito por ahí le ponemos este, un fondo oscuro así a ver si se ve. Y ahí lo tienen, ahí lo tienen. Girando, girando por el efecto de la acción y la reacción. ¿Cómo lo ven? Estoy tapando, estoy tapando. Ah, perdón. Sí, es que me, me tuve que alejar el micro para poner el fondo oscuro aquí y se resalte. Si ¿Sí alcanza a ver. Bueno, pues este... Eso está interesante porque se me ocurre una... Un, una analogía para ilustrar esto que, que nos estás platicando de, 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 de poner la nave espacial eh, que se encuentre con, con el planeta Marte. Imagínense, mis queridos hobbits, que van en, en el carril lento de la autopista. Ajá. Van en el carril, no, en el carril rápido de la autopista. Sí. Van en el carril rápido de la autopista y en un vehículo, y traen una pelota de béisbol, una pelota de béisbol, y quieren entregársela a un compañero que viaja en otro vehículo en un carril más lento. Ah, si yo le lanzo la pelota al vehículo donde lo estoy viendo, y la pelota tarda en llegar cierto tiempo, ya no va a encontrar el vehículo en ese lugar. Entonces, imagínense lo complejo de los cálculos que vamos a tener que realizar para que nuestra pelota que salga de un vehículo a gran velocidad pueda entrar por la ventanilla de otro vehículo que viaja a menor velocidad. Es complicado, ¿verdad? Bueno. Y es parecido al fútbol americano, ya ves, cuando se lanzan pases, pues tú estás como coreback y estás lanzando un pase y, y sabes a dónde tienes que lanzarle y el corredor, el que va a tomar la pelota, pues sabe a dónde debe de ir, ¿no? Sí, yo, yo, yo he hecho algo de esos experimentos. Sí. He hecho Cuenta. cálculos en los de mi salón, están a una cierta distancia. Les aviento una pelota, ya cuando veo ya no están. Son demasiado rápidos que yo. Sí, ¿verdad? Es como el carril lento, digámoslo así. Yo soy el carril rápido. Sí, hombre. ¿Sí? Bueno. A ver, a ver, pero no eres de las que avienta bolitas de papel al maestro que está escribiendo en el pizarrón, ¿verdad, mi querida Citlali? Mm. Espero que esa costumbre nunca se te vaya a pegar porque no es, no es bueno. Bien, pues entonces, eh, ya vimos la tra las trayectorias, deben de ser muy bien medidas, muy bien pensadas, pero obviamente, pues cuando sale nuestra… Curiosity en su nave espacial eh, da un, un recorrido por la, por la atmósfera y después eh, sale de la atmósfera y se encamina, se encamina a un punto en donde se va a encontrar con el planeta Marte. Y es un viaje de ocho largos meses. meses ocho largos meses. ¿Y ahí que qué, qué tiene que aguantar? Pues temperaturas muy bajas y casi inimaginables cercano a lo que sería el ser absoluto en grados Celsius. Temperaturas de menos 270 grados Celsius, 265 grados Celsius. ¿Y eso qué implica? Que los materiales con los que está construido el cohete pues tienen que aguantar precisamente esas muy bajas temperaturas. Sin que se tenga destrucción el material, sin que se vaya a dañar todos los instrumentos que van adentro de esa nave. Bien importante esa, esa parte. Por eso entra la parte de los materiales, ¿no? Y por eso la cápsula que va llevando realmente al Curiosity. El Curiosity pesa casi 900 kilos en peso de la tierra. Porque recuerden, por la gravedad que tiene la tierra, pues aquí pesaría 900 kilos. 80 de esos kilos son los instrumentos que llevó. Que son 12 instrumentos que, que lleva el Curiosity con lo que van a hacer los parte de los experimentos. Entonces, eso es importante. Ya, ah, claro, viene a la siguiente etapa, ¿no? Que es cómo hacer la, los cálculos para que pueda ahora sí aterrizar, perdonando la palabra, aunque ahí es llegar a Marte y que pueda bajar ahora sí el, eh, toda la nave y desprenda lo que es propiamente el Curiosity. El Curiosity tiene un peso que ya habíamos visto en la Tierra de 900 kilos casi y es equivalente a lo que pesa un coche chico, un coche mediano, imaginen un platina. Mm un este de pues, cualquier coche que ustedes puedan imaginarse no sé usted cuál tenga doctor pero pues más o menos puede no debe yo hacer. tengo una de tres y media toneladas no entonces por, ya por... no o sea, está muy grandota y sí, ya, <laughs> ya 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 son may, pa, palabras mayores no pero son de, un coche chique, un coche mediano que ustedes vean en la calle y es lo que está pesando el Curis cuánto pesaría en Marte pues estamos recordando ahora cuál es la gravedad que tiene el planeta Marte se acuerda usted doctor sí es, es bueno no exactamente pero debe de ser alrededor de eh, 3.8, por ahí así, 3.8 metros sobre segundo al cuadrado, sí, o sea, allá el curiste va a estar pesando alrededor de los 400 kilos, poquito menos de, de la mitad, entonces para darnos una idea de lo que está pasando. Exactamente, bueno, ahora déjenme decirles que los, que los ingenieros de la NASA eh, pues no lanzaron la nave y a ver si llega o no llega, ellos tienen la oportunidad de que en ese recorrido, en ese trans, este, eh, tránsito, los ingenieros pueden hacer ajustes leves en la trayectoria del, de, de la nave. ¿Para qué? Para garantizar que el robot va a llegar con mucha precisión, exactamente al lugar de Marte. En dónde queremos hacer la investigación. O sea, no se trata nada más de decir, ah, ya llegué a Marte y me bajo y a y, amartizo y ya llegué. No, ¿a dónde voy a llegar? O sea, todo esto es un proceso de planeación, como decía eh, el maestro, de muchos, de, de, de muchos especialistas, de geólogos, ¿verdad? De gente que que, que, que dice cuál es el lugar de Marte más interesante o cuáles son los lugares más interesantes del planeta para investigar. Entonces se hace una lista y de esa lista escogemos cuál en ese momento en que va llegando el curiosity, cuál es el más, eh, 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 el más, eh, que tiene más viabilidad de realizarse y en ese momento se hacen los ajustes para que la nave descienda en ese lugar. Si de hecho va a llegar a un cráter, ese cráter, podemos ver inclusive en internet el nombre del cráter, lo va a tener que escalar, esa escala va a ser más subiendo más o menos a 45 grados durante un buen tiempo y después va a tener que meterse dentro del cráter. ¿Cuál es el interés de ese cráter? Que adentro existen lo que son sedimentos a habido erosión, a través de lo que son los vientos marcianos, y eso es lo que va a estar ocasionando, que es lo que va a estar investigando el Curiosity. Y va a realizar eso a través de 12 instrumentos que está llevando, ahí a, llevando a cabo. Oye, doctor, este maestro, pero es que eh, estás llegando a, a, los, a lo sabroso, a, a, lo, a lo medular de la, de la charla. Yo quisiera que, 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 que todavía hiciéramos un poquito de paréntesis sí, en, claro. en la cuestión de... de, 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 de de la entrada a la atmósfera del, 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 del Curiosity. Cuando una nave o un artefacto empieza a, a, a entrar en un medio eh, gaseoso, empieza a generar mm, fricción. Uh -huh. Esta fricción genera turbulencias. Eh, eh, en el medio y, y empieza a generar calor. Y dentro de esa radiación eh, no solamente es el calor como lo conocemos, sino es desprendimiento de otras eh, características como por ejemplo luz, se desprende luz, se desprende la eh, radiación electromagnética, eh, eh, interferencia electromagnética, y eso hace que cualquier nave que entre a la atmósfera terrestre o, o, o de cualquier otro planeta, al sufrir esa fricción y, y esa, ese desprendimiento de energía, se corte la comunicación sí. totalmente. Si son, ahí le llaman siete minutos críticos o tenebrosos o, o de horror que es como le llamaban los, los astrónomos y la gente que está lanzando la nave y eso es la parte de riesgo porque no sabemos qué le está pasando a la nave y no va a obedecer ningún tipo de instrucción. En fin, ahora sí está a la buena de Dios. Pues sí, eh, eh, pero recordemos que Curiosity es un robot inteligente, está diseñado para actuar cuando no tiene contacto con el, eh, el ser humano. Si sí, tiene un programa, un programa interno que le hace responder ya en ese momento en forma totalmente autónoma. Exacto. ¿Y qué pasa entonces? Los ingenieros de, 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 de NASA en Tierra, cuando tienen calculado que la nave entra en la atmósfera y se corta la comunicación, tienen que esperarse no solamente esos, esos siete minutos para que la nave toque la superficie del planeta, sino también tienen que esperar 20, minu 20 minutos, de 18 a 20 minutos, para que la señal que emite el robot cuando toca en la superficie de Marte, que diga ya toqué la superficie de Marte y estoy bien, esa señal tarda 20 minutos en llegar a nuestro planeta. Entonces, imagínense ustedes los nervios de todos los ingenieros de vuelo, de toda la gente que está participando en ese proyecto. Por saber las noticias que van a tardar 20 minutos en llegar a la Tierra. Sí se, se acaba de consumir el agua de nuestra nuestro matraz. Sí, 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 sí. sí eh, Tengo una duda, doctor. Ingeniero, perdón. Eh, supongamos que ya va aterrizando el Cruise City. Como la gravedad, bueno, como ahí no hay gravedad más bien, ¿cuántos brincos tuvo que dar para llegar? No, ni, no son tantos eh, brincos porque a final de cuentas la gravedad de Marte es la tercera parte. O sea, uh -huh. estás llegando casi de a un golpe, pero también tienes una fuerza retráctil que te hace que aterrice Ajá, suavemente. ¿Qué? O sea, ah. no es como una pelota que yo esté tirando y paz, caiga, ¿no? Es suave. Eh, va, tiene que ser suave, si no se va a destruir el, el Curiosity. ¿Y cuántos brincos fueron? Que yo sepa, fue un solo brinco. O sea, llegó... Momento? Y listo, nada más ahora sí que sería el amortiguador, porque recordemos que el Curiosity, y lo podrán ver en alguna de las láminas, tiene unas patas retráctiles, tiene seis llantas, cada una en forma independiente. Entonces, eso hace que se estén amortiguando en la caída. ¿Haz de cuánto cuando pasa un tope con el coche? Pues tiene que tener sus amortiguadores pues para que no sea el, el sopetón. Y otra cosa es que yo he visto que cuando aterrizan, arrojan mucha tierra. ¿Qué cosas utiliza para que no se dañe el... No, robot? En lo que pasa es que está sellado el Curiosity en todo lo que corresponde a su instrumental. Uh -huh. Está sellado dentro de cajas en el momento que está aterrizando. Ahí todavía no las ha abierto. Ya que haya llegado, entonces uh -huh. sí, va a empezar un momento en que va a empezar a abrir lo que serían las cajas que contienen los diversos instrumentos. Alguno de ellos, por ejemplo, tiene un brazo retráctil que es de más de dos metros de longitud, que es el que le va a estar sirviendo para perforar, para tomar muestras, para ser parte de su, de su experimentación. Bien interesante que es esa parte del proceso. Y tiene otras cosas que son las cámaras. Tiene varias cámaras que, que son hechas de diferente, que funcionan de manera diferente a cada una de ellas, porque algunas son de tipo infrarrojo, otras solamente son a blanco y negro para ver contrastes. Entonces, esos son cámaras y tienen lo que son espectrofotómetros que sí salen esos son para estar midiendo por el tipo de radiación que están emitiendo los diversos elementos, que claro que para eso tiene un rayo láser, ese rayo láser apunta, va tomando material, ese material lo va desintegrando y va a formar lo que sería unas longitudes de onda que se van a ver a través de un espectro, y es como podemos identificar cosas, o sea, son uh -huh. muchas cosas que tiene que hacer el curiosity, y por ejemplo este tipo de robots sirve solamente de investigación o cumple alguna otra función, o sea nos ayuda no sé sea, a comunicarnos con los teléfonos con la tele o, perdón, ver la televisión o escuchar la radio o solamente tiene el fin de investigar? No, es una investigación que siempre va a repercutir para nosotros los humanos en muchas cosas, una de ellas por ejemplo el desarrollo de nuevos tipos de cámaras fotográficas, por ejemplo la identificación cuando llega el curioso para saber exactamente en dónde está, lo que nosotros conocemos ahora como el GPS que muchos coches ya tienen, que si tú estás aquí en esta colonia, ¿qué colonia estamos?, Sí, Centro. Centro. Colonia Centro, y quiero transportar más Capozalco. Yo le marco, a ver, quiero llegar a tal lado de Capozalco, y él me va a marcar una ruta, y en su momento sabe exactamente por dónde estamos. O por ejemplo los carros de valores que llevan este dinero, etcétera, tienen un GPS, entonces siempre están siendo monitoreados para saber exactamente en dónde está. Esa es una de las pocas aplicaciones de las muchísimas que se han desarrollado con la carrera espacial. O, o sea que una de las ventajas es que el robot hace que nosotros tengamos una visión general de todo el mundo. Exactamente, uh -huh. que implica muchos beneficios para nosotros, que actualmente es muy común que estemos viendo. Por ejemplo, las comunicaciones, ¿no? la forma inalámbrica, pues, tú lo tienes si tienes un celular. Uh -huh. Esa es una forma de comunicación inalámbrica que se desarrolló también a lo largo de, de mucho tiempo y por la investigación espacial. Ya hablaremos en su momento de todos los muchos beneficios que se, que se ha tenido a través de, de ese desarrollo. Pero, por ejemplo, uno de ellos son los aislantes térmicos es aislante térmico que, que el cual está construido el, el Curiosity, por ejemplo tú puedes ver efectos, vamos a poner en, en ciertas telas que manejan ahora los bomberos, para que no nos quememos, lo que manejan inclusive las amas de casa cuando tienes guantes para tomar cosas calientes y que no se te transfiere el calor del objeto caliente hacia adentro de tu piel, de en la mano porque tienes un aislante, entonces… Es uno de los tantos beneficios que estamos teniendo. O sea que desde lo más básico, por pues, si mis compañeros que están en el salón ahí, los terceros, los segundos, los primeros saludos, si están diciendo, ¿y a mí de qué me sirve saber todo esto del Curiosity, ¿no? O, y todos estos tipos de robots. O sea que desde lo más básico de la casa eh, se debe, gracias a la observación e investigación que han hecho estos robots, gracias a la ayuda de los Exactamente. Por ejemplo, tú hablabas hace rato de que había, cuando, cuando llegó la el, el Curiosity a Marte, que sí. había mucho polvo. Entonces uno de los puntos en su recubrimiento son las, las capas donde no se pega la mugre, pues hablemos en ese sentido, uh -huh. tipo teflón. Oh, yeah. Entonces te acuerdas que en la cocina ¿qué tienes los sartenes uh -huh. y tú en un sartén cuando vas a cocinar puedes utilizar el teflón, o sea es un compuesto químico a base de flor. Sí. sí, y eso es lo que está haciendo en su momento es que no se peguen los alimentos, no necesitas aceite para poder calentar una carne, ¿no? Okay. Esa es una forma de aplicar. Ahí lo que pasa en, en lo que corresponde al Curiosity es que ese recubrimiento que tiene hace que el polvo resbale, pues sea una manera de mantenerlo limpio. Por ejemplo, lo que sería propiamente la parte de las cámaras, donde, donde, de donde está tomando, vamos a poner lo que sería el espejito, la lente. Sí. Pues, la lente no se debe estar cubriendo, si no, no estaríamos viendo ninguna imagen. Entonces, tiene que tener alguna manera de que esto, el polvo, no se le pegue entonces es una forma de tener una antiadherente. Oh, perfecto. Uh -huh. ¿Y, y qué lo hace mejor a este robot, al Curiosity, qué lo hace mejor que el Opportunity? Bueno, yo creo que la, para la parte más fuerte que tiene eh, este, eh, eh, ahora sí, que, que elemento que enviamos a Marte, es que va a buscar si este planeta puede ser habitable, a mediano plazo, ¿por qué? porque ya otros eh, anteriores eh, eh, instrumentos que han llegado a, a marte. allí, han buscado otras cosas, aquí lo más importante es ver, bueno esto es habitable y en su momento hubo vida ahí en Marte, sí o no, entonces ¿qué hemos encontrado? el último descubrimiento que apenas se nos dijeron hace unos días, hay agua, Está dentro de lo que corresponde a las rocas. Esto da esperanzas de que si yo perforo, a lo mejor vamos a encontrar agua en la parte subterránea. Te imaginas si uno va a llegar, a lo mejor en 20 años más, tengamos las primeras colonias de humanos en Marte, pues saben que van a encontrar agua. Es uno de los elementos básicos para que haya vida. Y si hay eso, pues hay más cosas, porque es toda la parte que corresponde a elementos que debemos de buscar donde puede sustentarse la vida. Nosotros no sabemos en este momento si hay vida dentro de Marte, pero sí sabemos en este momento que si sí hay condiciones para que exista esa vida. Bien, pues eh, mi querida Citlali, vienes desatada el día de hoy. Yo de veras agradezco mucho que, que el tema te interese y, y, y mueva, mueva tu, tu inquietud y tu curiosidad hacia hacia estos temas tan tan interesantes y tan y tan eh, digamos útiles para la humanidad. Eso te felicito, mi querida Citlali. Vas bien, es un, es un buen buen comienzo para, para, para futuros investigadores, para futuros científicos. La duda, siempre no tengan pena de preguntar. La pregunta resuelve y crea. Otras preguntas. Eso es la constante que nos lleva al conocimiento. Y como dirían por ahí, ¿no? Que no es malo hacer preguntas tontas, porque es más tonto el que no pregunta. Exactamente, sí. mi querida Citlali. Bueno, pues después de este despegue tan grande que nos hizo pegar Citlali con, con sus planteamientos, yo me quedé todavía en, en, en el asunto de que llega nuestro. Nuestro curiosity, a posarse sobre, sobre su, su su punto de destino, y ahí eh, pues empieza a revisarse, ¿no? a ver cómo llegué, estoy bien, puedo moverme, camino para allá, para atrás, giro, todas mis movilidades, está bien. Este, hago una revisión de, mis, de mi software, de mi hardware para ver. Si, si si todo está en orden y reporto a tierra eh, este sistemas motores bien, sistemas digitales, sistema brazo robot, sistema cámara 1, cámara 2, cámara tal ta, 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 Y todo bien. Hace la revisión y entonces el robot espera instruc instrucciones. Así es. La primera parte es este, tomar fotografías para reconocimiento de terreno y que le permita saber si está en posición para dar la instrucción de seguir avanzando. Él va a tener una ruta, le van a dar una ruta conforme al tipo de geografía que está encontrando. Eso es importante, saber a dónde vas a avanzar, vas a avanzar o vas a retroceder o vas a tomar hacia otra ruta. Aunque ellos ya tienen de fijo qué van a hacer, recordemos que hablaba de un cráter al cual yo voy a tener que ascender. Pero primero tengo que ver en qué condiciones me encuentro. Exactamente. Eso es importantísimo, mis queridos hobbits. Imagínense ustedes que el robot llegó a un lugar más o menos conocido, porque ya el orbitador ya tomó fotografías del lugar, sabe qué tan lejos está el cráter a donde tiene que llegar, pero el detalle, el detalle de la ruta... No lo conocemos, los, los humanos, los, los que operan el, el robot aquí en la Tierra, no lo conocemos. Entonces, por eso las fotografías, se hace un reconocimiento del entorno y decimos, tienes que navegar al sureste, tienes que avanzar rumbo al sureste. ¿Y qué pasa? Que rumbo al sureste... Hay unos peñascos tremendos. Ajá. Curiosity tiene la inteligencia de analizar el terreno y de trazar la ruta de manera autónoma para que avance hacia esa dirección sin necesidad de que tomemos un volante y desde aquí con, hagamos la conducción del vehículo. ¿Por qué? Porque estamos a 20 minutos de de 20 minutos de, dist de, de distancia de las ondas de radio. Es decir, son 20 minutos para llegar, 20 minutos para regresar. Si yo lo hiciera de forma manual, no, nunca pues, acabamos. no puedo avanzar. Simplemente porque cuando vea yo que tengo un barranco enfrente y aplica el freno, pues ya, tarda ¿cuantos? 20 minutos en aplicar el freno el robot. Y en 20 minutos el ya, robot no, ya tienes. se fue para el desfiladero. Entonces, es... Inteligencia, inteligencia artificial, no es así, mi querido. Así es, así es como está preparado el robot para poder responder en forma inmediata y en tiempo real para él de todo lo que está sucediendo ahí. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Muy bien, pues, pues este es interesantísimo. Ahora, de dónde saca esa fuente de energía para pues alimentar las cámaras, alimentar los seis motores de las ruedas. Que no consumen cualquier cosa. Déjenme decirles que son, eh, son movimientos fuertes los que tiene que realizar, porque incluso puede salvar obstáculos hasta de sesenta y tantos centímetros de altura. Piedras, puede brincar piedras de, de esa altura. Y un entonces, tope de México. Un, un topecito de aquí de, 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 de la ciudad, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente. Bueno, entonces. Eh, ¿De dónde sale toda esa energía, mi querido maestro? Bueno, tiene una pila que es a base de plutonio. Ese lo que es, eh, pesará como 4.5 kilos esa pilota. Y esa pila está, se, se está calentando porque se está desintegrando. Es parte de la, lo que corresponde a la desintegración de lo que son materiales radiactivos. Entonces, esa desintegración es un poco parecido a la que tú hiciste hace rato, en la cual está desprendiendo energía. Esa energía es equivalente a 2.5 kilowatts por día que está desprendiendo. Imagínense ustedes, si ustedes tienen una pila chiquita de esas de batería para alumbrar su lámpara y ustedes leen la información, vean de cuántos miliamperes tiene. Entonces, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que esa pila está generando calor, por lo tanto, de ahí forma una energía. ¿Se acuerdan del experimento que vimos al principio? Y entonces, ¿qué está pasando? Eso empieza a mover. A todo el instrumental, esa pila de plutonio está hecha para durar casi 14 años. Aunque déjenme decirles que el Curiosity está hecho para que todo su trabajo que está haciendo en Marte, su misión es por dos años solamente. Pero seguramente nos vamos a llevar sorpresas porque tiene la energía suficiente para poder durar muchísimo tiempo más. ¿Por qué dura? Lo hicimos para 14 años. Bueno, simplemente para garantizar por calidad de que no nos vaya a fallar el Curiosity en cualquier momento acá se le acabó la batería no sería el equivalente entonces en el Curiosity esa es, esa pila que está teniendo a base de plutonio hace que tenga energía suficiente sí. para desarrollar cualquier actividad recordemos que en el Curiosity en su momento el planeta Marte pues está girando sobre su eje tiene una rotación entonces entra en la parte de lo que corresponde al sol y la luna pues el equivalente de la Tierra y que también su rotación es casi parecida al de la Tierra, son 24 horas con 40 minutos. Entonces tiene su noche y su día. Y no puede darse el lujo de que, porque no tiene una recepción de parte de la Tierra de alguna señal pues se apaguen los motores, ¿no? Entonces, esa pila que está teniendo le da la energía suficiente para que siga realizando sus actividades, aunque no esté en contacto con la Tierra durante un lapso de tiempo de casi por lo menos 12 horas, 13 horas, dependiendo de su posición en que esté. Eso que señalas, mi querido maestro, es muy interesante porque eso le da mm, la capacidad al robot de eh, responder de manera inteligente a ciertas circunstancias sabemos como tú mencionas que la comunicación con la tierra no es permanente no es constante la tierra está girando marte está girando y desde luego llega el momento en que tenemos una antena que ya no está viendo a marte y el robot está del otro lado de la tierra en marte entonces no hay manera de establecer una línea directa entre los, eh, las antenas por lo tanto el robot tiene que ser tiene que estar dotado de ciertas capacidades para que las fotografías que está tomando, los datos que ya no alcanzó a mandar porque se perdió la conexión con la Tierra, se almacenen dentro del robot y queden ahí en sus discos duros hasta que se vuelva a establecer la comunicación con la Tierra. Y no crean que es de manera automática que diga, ah, bueno, lo primero que tomé es lo primero que te mando. No. El robot reporta y dice, tengo toda esta información. Manda miniaturas de las, de las fotos que tomó, manda encabezados de la información que tiene y le pregunta a los ingenieros de tierra, ¿qué quieres que te mande primero? No, me interesa que me mandes primero las fotografías eh, de las cámaras frontales, porque ahí vi algo muy interesante. No me importa que después me mandes lo demás, eso me interesa. Entonces el robot responde y empieza a mandar por prioridades que se le señalaron las y la información que más le interesa a los investigadores. ¿No es así, así querido, es. maestro? Así es. Tiene que hacer una selección de qué es lo más importante. Todo es importante, pero hay algo que es más importante. Así es, así es. ¿Verdad, Clady? Sí. sí, de hecho es padre porque alguien se ha de haber imaginado algo tipo Guerra de las Galaxias o algo, pero no, todo esto es real, ¿no? E inclusive la idea de poder habitar algún día Marte, eso es más algo muy loco. Pues ni tan loco, pues ya lo tenemos en Viaje a las estrellas y sí. la, las últimas, la película que acabas de mencionar. Entonces, el, el hombre siempre ha buscado, siempre investigar, siempre descubrir, siempre llegar al más allá y qué hay más allá. Uh -huh. Y siempre lo hemos tenido, ¿no? Por eso llegó Colón a América en su momento y, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué? Decir? Pues porque quiero ver qué hay. Y eso va trayendo las, las propias riquezas a la propia a la humanidad, ¿no? Y tengo otra duda. Entonces, por eso el curiosity se le puso como curiosidad. Pues sí, exactamente. Eso habla de nuestro subconsciente. Siempre somos curiosos por naturaleza. Y bien interesante. Así es. Y yo quiero hacer un, 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 un pasar, digamos, digamos, a la siguiente, al, al, al siguiente tema, este, mi querido maestro, porque pues este, todavía andamos en tiempo, ¿verdad? Tenemos un poquito. Vamos a, a, a desarrollar el, lo de los materiales, que eso suena muy interesante. Ya se empezaba a hablar algo de ellos, de, de, de la construcción de, de, de las capas protectoras y todo esto. Pero el robot tiene, lleva, en, desde que viaja en, en, en el trayecto Tierra-Marte, eh, se expone a rayos cósmicos, uh -huh. se expone, como tú señalabas, a temperaturas a cambios de temperatura muy enérgicos y, y, y la parte más sensible del robot es la electrónica, es decir, son las neuronas del, de, del robot lo que lo hace pensar y reaccionar ante las circunstancias. Entonces todo eso tiene que ser muy bien protegido. La electrónica es lo más sensible a la temperatura y a todos los agentes, ¿no es así? Sí, de hecho ahí son materiales cerámicos, que es lo que está hecha, esa parte, la parte electrónica, porque ahí no estamos hablando de cables. Estamos hablando de una transmisión de señal y tenemos que tener soporte en la parte de cerámicos y que son elementos aislantes o todo lo que es temperatura. El Curiosity en la parte ya en Marte está trabajando con temperaturas desde menos 75 grados Celsius y la más alta en el lugar donde está ahorita estamos hablando de menos 11 grados. O sea, imagínense aquí en México nos quejamos de frío cuando estamos a 5 grados Celsius y en, en la parte de Chihuahua se quejan porque están a menos 20 grados Celsius a veces y ahorita el Curiosity deberá estar trabajando fácil a menos 75 grados Celsius, y la más alta repito a menos 11 grados Celsius, entonces sí los materiales ahí son importantes, entonces ahí estoy hablando de cerámicos, toda la parte ahora sí que del chasis, la propia parte de, de, de lo que es el Curiosity está hecho de aceros, pero a, lo que llamamos aceros aliados, que se alian con níquel, con cromo, con vanadio… Que es lo que le va a estar dando las características de fuerza, o sea, la resistencia mecánica que debe estar teniendo para poder aguantar. O sea, que el componente principal serían aceros, otros serían lo que son aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio, por ejemplo, tiene una cuestión de componente de resistencia térmica, por eso se está utilizando como un disipador térmico. Si hay en su momento calor, pues esto es un disipador. Y es estamos, un buen conductor. Es un conductor de y también te, te, te disipa porque en su momento con él, por ejemplo las computadoras viejitas sobre todo pues si no tienes ahí tenías en tu chasis aluminio pues no te podía disipar, disipar ¿no? y se calentaba entonces, sí, mucho porque se calentaba mucho entonces ahí hablamos de dos de los elementos pero no son elementos solos elementos químicos solos sino que están aliados por qué porque tienen dentro de su estructura elementos como cromo repito níquel vanadio que le están dando ciertas características físicas químicas y mecánicas para que pueda estar este soportando las condiciones en las cuales está. Sí, efectivamente, porque sabemos que muchos de los materiales cuando cambia la temperatura, por ejemplo, cambian sus propiedades físicas y de repente se puede volver quebradizo o de repente se puede ablandar. Simplemente soporte de contracción y expansión. Tienes que tener una, un índice especial para que esas contracciones y expansiones no estén afectando ese o adentro de lo que serían las juntas de los instrumentos que están dentro del, del Curiosity. Exactamente. Y, y, y bueno, toda esta investigación, todo este trabajo científico nos lleva precisamente al descubrimiento y a, y a la aplicación de toda esa de toda esa tecnología. En la vida cotidiana, como mencionas, los sartines, el teflón, este. el marcapaso que se utiliza en medicina, en toda una serie de elementos que, que se han descubierto, las propias pinturas, ¿no? la, llamaríamos la pintura epóxica, tantas cosas que se han presentado y de que en algunas láminas lo, lo podrás ver y son este un número bastante importante que, que estamos teniendo. no entonces creo que es la parte fuerte, es cómo a nosotros nos está beneficiando. Pues hablé al principio hace rato del celular. Una cosa corta lo la vemos tan cotidiana, pues eso tuvo que ver mucho con las comunicaciones y cómo hacer que forma inalámbrica, los materiales que está hecho el celular, ustedes a veces lo tiran y no se rompe, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Tiene mucha tenacidad, guarda, te aguantan rampo. muchísimo. La verdad es que a, a veces se le cae a uno el celular desde el carro o desde el segundo piso y le recoge los pedacitos, los vuelves a poner en su lugar y prende. Fíjate simplemente los cristales de los coches, ¿no? Que te aguantan temperatura. Lo que hablamos de las lentes, de las propias cámaras que, se, que tiene Curiosity, pues eso están aguantando todo el, el impacto térmico y ahí, y ahí están y si en algún momento le llegan vientos que le llegan a pegar con las, las piedras allá en Marte, recordemos que ahí tiene vientos en Marte de arriba de los 200 kilómetros por hora, ¿eh? sí. entonces esos vientos que va llevando, pues va llevando piedritas y seguramente están pegando los cristales de las lentes y eso no les va a pasar, no se rayan y esto a donde impacta, por ejemplo lo que son, que son los policarbonatos, que son como muchos de los lentes que usamos nosotros y esa es una de las, de las ventajas que hemos adquirido con, con esa tecnología que ahora se traslada para nosotros, ¿no? Sí. Materiales súper duros que no se rayan, si no se que rayan, estamos utilizando en, en nuestra propia casa, ¿no? O que cierre los ojitos el robot, ¿verdad? No, no, no puede darse. <laughs> ese no lugar. puede ser, sí. Muy bien. Bueno, pues fíjense ustedes qué interesante, mis queridos hobbits. Hemos, hemos eh, eh, realizado un recorrido así rápido por, por, por esta fascinante epopeya del, de, de, del conocimiento. Eh, imagínense ustedes si hubiera registro de el viaje de Colón, un registro electrónico de, con fotografías, con datos de cómo van las mareas, cómo, cómo le llegaron los vientos, qué tempestades, qué tormentas se enfrentaron en su viaje a, a, a América. Imagínense ustedes, ¿a poco no sería interesantísimo el poder rescatar esa información y, y, y verla y vivirla, vivirla nuevamente? Pues eso es precisamente lo que se está haciendo ahora. Estamos, estamos siendo partícipes de la historia, pero de una historia que, 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 que va totalmente este, soportada, fundamentada y registrada desde el punto de vista de imágenes, desde el punto de vista de video, desde el punto de vista de información de, de, de lo que se está eh, percibiendo en, en, en este viaje. Así es que es algo muy bonito y muy interesante, mi querido maestro. Sí, porque podemos hablar en, en otras ocasiones, si gustas, más específicamente todos los instrumentos que tiene y las características técnicas que hace que después nos pegue a nosotros como un beneficio, por ejemplo los pixeles que tienen las, las cámaras, ya ve que ustedes cuando usan la cámara del celular toman fotografía, y yo les digo mira qué buena fotografía toma esta, yo les digo qué mala fotografía, eso a qué se refiere, los pixeles que son los puntitos que están dibujados en un plano y que nos permite ver con nitidez o no con tanta nitidez una fotografía. Exacto. Sí, ahí es importantísimo. Maestro, una pregunta: ¿el robot fue construido por por el ser humano? ¿Qué di ¿Y hay algunos satélites también construidos por el ser humano? ¿Qué diferencia hay? Bueno, en este caso el satélite es el que está orbitando alrededor de un planeta o de la Tierra, por ejemplo, en nuestro caso, y que nos está pasando señales, ¿qué pueden pasar? Señales de, de, de televisión, señales de radio, etcétera. Por ejemplo, las comunicaciones de partes satelitales, muchas veces es la transmisión vía, ahora sí que vía satélite, uh -huh. en tanto que el otro es algo que aterrizó, uh -huh. y es un objeto que está ahora sí investigando, en este caso en Marte, no que es el caso del Curiosity. Uh -huh estás haciendo su recorrido, entonces el satélite está girando alrededor de un planeta o de otro planeta uh -huh. y me está pasando información, uh -huh. y el otro está ahora sí que en, en tierra firme o Marte firme y de ahí está obteniendo uh -huh. información. Exacto, exacto, sí, muy bien, sí quedó claro mi querida. sí tengo otra duda, eh, Marte tiene… Bueno, una de sus características es que tiene cambios de clima muy fuertes. ¿no? Sí. Entonces, si el Curiosity tiene que tener una gran carga de energía, supongo que desprende mucho calor. Sí, desprende el calor necesario para poder mover todos los instrumentos y recuerda que tiene unas rejillas que en su momento si hay más calor de lo necesario lo va a disipar para que no vaya a dañar los instrumentos. Marte es una cuestión, como está más lejos que la, que la tierra del sol, su temperatura máxima en algún momento no pasará de los 20 grados Celsius cuando es muy caliente y sus temperaturas más bajas, como ya lo mencioné, si sí llega a estar a menos 80 grados Celsius y puede que un poco más, pero fíjate hacia abajo ya no ya no ya no pesa tanto porque te, te acuerdas que cuando estaba estaba viajando de la Tierra a Marte, pues las temperaturas llegaban casi al cero al ser absoluto, entonces llegar a, a Marte a, a menos 70 grados Celsius no, no le afectan gran cosa por el tipo de materiales con los cuales está construido. encuentra templadito. Lo encuentra templado, es que no, no, no hay tanto problema para, para ellos, claro. O sea que aunque sea un planeta muy frío, eh, el robot equilibra su temperatura. Eh, sería el equivalente, equilibra su temperatura. Y sería tanto, por ejemplo, dice, es que ahí no puede haber vida humana. Bueno, recordemos lo que serían los humanos, los esquimales, que viven en la, la zona de Alaska, o cuando se viaja a la Antártida, o al Ártico donde todavía hay nieve, uh -huh. digo todavía no les pega el cambio climático, pero ahí son temperaturas todavía muy bajas del tipo de lo que se encuentra ahorita el Curiosity en Marte. Uh -huh. Perfecto. Muy bien, eh, pues pueden ustedes constatar que nuestro invitado ha sido un lujo el tenerlo por aquí. Vamos a darle lectura, mi querida Citlali, a las participaciones de nuestro Nuestros queridos hobbits y nuestros maestros de hobbits que deben de estar por ahí, un saludo para los maestros de hobbits que les agradezco mucho que, que nos estén siguiendo en esta transmisión. A ver mi querida Citlali, ¿qué comentarios hay por ahí en el chat? Bien. Eh, bueno, pues saludos a la técnica 71, 44, 56 44

Y de la técnica 70 ah no técnica 56 felicidades por su regreso uh. de la técnica 73 una gran trayectoria académica al, del ingeniero claro que sí de la técnica 58 saludos de parte del ingeniero Mario Espinosa gracias igualmente de la técnica 60 para mantener la vida se deben asegurar las condiciones óptimas Óptimas, dice, muy interesante. Uh -huh. De la técnica 56, dice, la explicación del ingeniero es muy interesante y es un tema de relevancia y aparte maneja un lenguaje muy sencillo. Gracias. De la técnica 73, ¿qué limitantes ha tenido México para intervenir en este tipo de exploraciones? Pues de hecho estamos participando, repito, hay 12 ingenieros que están trabajando, uno el doctor Navarro. El doctor Navarro hizo un trabajo muy interesante cuando estuvo desarrollando cómo poder ver si realmente había o no vida orgánica en, en Marte, anteriormente habían eh, en, en alguna otra exploración, habían dicho es que no, no puede haber vida en Marte, pero él hizo un experimento que lo hizo en el desierto de Atacama en Chile, que es un lugar muy seco, muy árido y haciendo la experimentación como lo habían hecho anteriormente los eh, eh, la, la NASA, con el, vikingo. A, con el vikingo, había encontrado que pues, no, no era posible que hubiera vida en, eh, en la tierra, ¿Qué pasa? Pues el diseño estaba mal hecho. Entonces él lo modificó y esa modificación es lo que se está llevando ahora a cabo en Marte para que podamos hacer este, una experimentación donde nos pueda dar la pauta si encontramos o no encontramos vida orgánica en Marte. Ese es uno de los grandes desarrollos de las aportaciones de México. Él es un científico de la UNAM y es una de las grandes aportaciones. La otra aportación es cómo se mueve el, el Curiosity pues las llantas y esos son los motorcitos, entonces toda la parte de movilidad está desarrollado por otro mexicano que por cierto es sinaloense, no me acuerdo el apellido del ingeniero, pero también una enorme aportación que, es, que, que hizo y que es de lo que está haciendo, México está aportando muchas cosas. Recuerden en la parte histórica cuando empezó la edad espacial, de alguien muy importante, Guillermo González Camarena, Guillermo González Camarena fue invitado en aquel entonces por lo que era la NASA en su momento, porque él tenía un trabajo muy importante en las comunicaciones, que ya mencionó aquí el doctor, que sería la parte de las antenas, que es cómo transmitimos la señal. Entonces él fue invitado, y estamos hablando de los la, la, primeros cohetes suborbitales que lanzan los norteamericanos, cuando, cuando posteriormente sale eh, Shepard y sale John Glenn y otros astronautas, los primeros astronautas que hicieron vuelos suborbitales, lo primero era comunicarse. Entonces Guillermo González Camarena, mexicano, Hace el desarrollo de las comunicaciones a través de sus tipos de antenas y le enseña a los norteamericanos qué se hace. Posteriormente, recuerden que Guillermo González Camarena hace el desarrollo de la televisión a colores en uno de los sistemas, el tricromático. Perdón, ¿Y qué hace? Cuando va a Japón en las Olimpiadas de 1964, él les enseña a los japoneses todo el desarrollo de la parte de la cromática y cómo se podía transmitir. Recordemos que en 1964 fueron las primeras olimpiadas donde se transmitía a color. Y un mexicano, repito, Guillermo González Camarena, que había estudiado en el Politécnico Nacional, hace su desarrollo, se los muestra a los japoneses, se los enseña, y de ahí viene todo ese enorme desarrollo, es un gran mexicano. Y así podemos contar de más mexicanos que han hecho enormes aportaciones a la ciencia y en la parte del espacial, pues también, ¿no? Dice, de la técnica 120, saludos al ingeniero Juan José Hurtado, de la técnica 77, qué interesante, de la técnica 73, asombroso, de la técnica 77, verdaderos genios de la física, lo que hacen todos todos los que hacen estos cálculos, eh, de la técnica 73, ¿de qué material están hechos los, las naves? Las naves son principalmente son aceros aliados, que son hierro con algún otro tipo de componentes. Eh, lo que son tipos de aluminios, lo que son materiales cerámicos, eh, entre otras cosas, ¿no? hablaremos de lo que son carbonatos, de otro tipo de materiales, yo creo que en un programa futuro sí podríamos explicar a más detalle todos los componentes que, que conforman esta esta poderosa nave. Dice, de la técnica sete, no, set, 44, saludos al ingeniero Juan José Hurtado, eh, gracias por invitar… Gracias por invitarlo a las escuelas secundarias técnicas al concurso de robótica. Ah, que gracias por invitar a las escuelas secundarias técnicas al concurso de robótica. Dice, los alumnos de esta escuela lo disfrutaron. Técnica 44. Muchas gracias. De la técnica 69. Es muy interesante conocer las transformaciones que sufre la energía. De la técnica 60 está explicando de una manera muy sencilla el ingeniero. Felicidades. Gracias. Sí. Muy bien, pues... Eh... Ingeniero, públicamente quisiera pues hacerte la invitación para que en un futuro programa podamos, como tú decías, desarrollar un poquito, desmenuzar un poco más toda esta información que es muchísima, es mucho lo que se puede hablar, lo que se puede comentar eh, y bueno pues el tiempo no es muy amplio, entonces este… Podemos programar alguna otra reunión. Claro que reunión? sí. Las que sean necesarias. Pues muchas gracias. ¿Hay algún comentario para cerrar el programa? Pues ya estamos cerrando el año y también ustedes espero que están también terminando parte de este de este año. Yo lo que quisiera desearles también, eh, si es que no nos vemos la próxima semana, pues también una feliz Navidad, buenas posadas, año nuevo. Claro que si nos vemos antes, pues eh, vuelvo a volver a repetir la invitación la reiterar. y la, reiterar esa invitación y más que nada quisiera decirles, investiguen, vean todo lo que existe a nuestro alrededor y después lo vamos a estar relacionando, que puede ser con otras preguntas, ¿qué tanto tuvo que ver lo que ahora vemos en nuestra vida cotidiana? con lo que fue en el desarrollo de la industria aeroespacial o la industria en general, no hay cosas que uno no ve tan tan fácilmente y sin embargo tiene aportaciones muy importantes para todos nosotros. Eso se hace como teniendo curiosidad por el Curiosity, teniendo el deseo de saber por qué ocurren las cosas y después desarrollar para resolver problemas porque todo lo que tenemos en la vida cotidiana resuelve de alguna manera un problema de la vida real. Muchas felicidades a todos. Pues muchas gracias. Esto fue técnicamente en TV, porque DeGesteB te ve aprendiendo.